Și mai arăt. Ai la rară să te toci. Ce? Cu comanța? Albert, comanțați? Sí. No sé qué ha pasado en esa segunda parte, desde su punto de vista. Bueno, creo que el Sabadell se ha ido para adelante, ha presionado mucho, con mucha intensidad, ha ido con mucha determinación a por el resultado y a nosotros nos ha costado tener el balón y ante esa ofensiva crearle más problemas, ¿no? Tener más el balón y crearle más problemas porque había más espacios a la espalda, ¿no? Bueno. Digamos que sobre todo su intensidad, su determinación les ha dado la victoria. Quin pes, al teu entendre, ha tingut en el desenvolupament del partit 1-2 del Sabadell? Hombre, ha sido muy importante. Muy importante psicológicamente para los dos equipos, ¿no? Estábamos a un minuto del descanso, habernos ido con 0-2, yo creo que nos hubiera dado a nosotros mucha confianza y mucha seguridad de cara al segundo tiempo. Por contra, el encajar el gol, pues hacía que, bueno, sabíamos que el Sabadell iba a provocar sobre ellos un efecto positivo y motivador, y así ha sido desde el principio de la segunda parte, ¿no? Han visto cercana la posibilidad del empate, sabíamos que se iban a volcar, y lo que pasa es que teníamos que tratar de aprovechar esos espacios que podían dejar y no hemos sido capaces de hacerlo. Xavi. Sí, ciertamente hemos manejado mejor el partido en la primera parte y hemos logrado tener más el control. Segundo tiempo no hemos sido capaces de hacerlo. Yo creo que por las dos razones, una por la presión, el empuje del Sabadell, por otro lado, pues nosotros no hemos sido capaces de salir de esa presión, ¿no? No hemos sido capaces y, bueno, hemos perdido algunos duelos que ha hecho que ellos tuviesen posibilidad de acercarse a la portería. Lo que sí que hemos tenido es alguna posibilidad de contra que nos podía haber hecho ampliar el marcador. Ha habido alguna opción ahí de Gerard que podía haber sido casi definitivo, pero al no concretarlo, bueno, el Sabadell ha sabido manejar el partido en ese momento. Bueno, el equipo, lógicamente, después de una derrota, pues hombre, un poquito dolido por haber perdido una racha y una dinámica muy buena que llevábamos y que hoy se nos había puesto para haberlo podido continuar, ¿no? Un poquito de decepción por eso, pero bueno, a levantarse ya y a pensar en el próximo partido, ¿no? Esta categoría es una categoría muy disputada, una categoría muy igualada, y sabemos que cada partido cuesta mucho de ganar y hay que prepararse con todas las fuerzas para el siguiente siempre. Jordi. Víctor, siempre hablas de l'aprenentatge. Potser la situación de hoy, de gestionar los tiempos del partido, es una buena lliçó el que ha pasado al terreny de joc, pero se ha repetido otras vegades esta temporada, fins i tot al mínim, el dia de la Regla, por ejemplo, el dia de la Numancia. ¿Qué falta para que el equipo acabi d'aprendre o de assimilar el concepte de saber gestionar els tempos del joc? No creo que haya falta de nada. Tenemos buenos jugadores, jugamos bien al fútbol, hay partidos que logramos remontarles cuando vamos por detrás, hay partidos que logramos ir por delante y manejarlos hasta el final para conseguir la victoria. Lo que pasa es que estamos en una categoría, ya te digo, muy, muy igualada, muy competitiva. Nos enfrentamos a grandes rivales que trabajan mucho y que tienen jugadores de calidad.
A ver, ojalá pudiésemos ganar todos los partidos y es por lo que trabajamos cada día y con esa mentalidad afrontamos los partidos. Pero al igual que nosotros damos la vuelta a marcadores, pues hay veces que los rivales nos los dan a nosotros, ¿no? Tenemos nuestras características, cuando las manejamos bien y logramos imponernos al rival con esas virtudes que tenemos, pues solemos ganar los partidos y cuando los rivales pues, nos ponen en dificultades y aprovechan sus virtudes, pues lo tenemos más complicado, pero no creo que nos falte nada. Tenemos muchas virtudes y también tenemos pues algunas situaciones del juego en las que nos cuesta más por nuestra propia idiosincrasia de equipo, ¿no? Tenemos los jugadores que tenemos, que tienen una gran calidad, pero bueno, a veces hay algunos conceptos del juego que nos cuesta más dominar. No, dolor de cabeza no, será todo positivo, ¿no? El rendimiento que está dando es sensacional, es espléndido, nos está aportando muchísimas cosas durante la temporada, todavía queda tiempo por delante y lo ideal es que siga con este rendimiento y cuando haya que tomar decisiones se tomarán, pero mientras todo siga como va hasta ahora, lejos de ser un quebradero de cabeza, yo creo que será una buena situación y disposición para decidir al final. Bueno, es un partido diferente. Sí que hemos apostado por el mismo equipo. Pensábamos que con este equipo y de esta manera que hemos afrontado el partido, podíamos conseguir la victoria y a medida que iba avanzando el partido y viendo un poco las necesidades que íbamos teniendo por la situación del partido, pues he querido hacer algún cambio que nos diese una mayor sobriedad, ¿no? No estábamos teniendo el balón, esto estaba haciendo que el Sabadell nos estuviese llegando a nuestra portería, quería fortalecer el medio campo y me parecía que la posibilidad del cambio de Araujo podía ser buena para darnos este control con Luis Alberto más en esa posición delantero centro, a ver si jugando entre líneas podíamos tener más el balón. Y siempre teníamos la opción de en un momento dado tener a Dongu ahí preparado para si teníamos que jugar con más profundidad o estar más cerca de su área, ¿no? Bueno, hoy lo hemos hecho intentando que saliese bien, pero al final no hemos logrado sacarle provecho a toda esa situación que pretendíamos poner sobre el campo. Fem la última, si no deixo a Mario. Sí. Yo te quería preguntar por el Sabadell, que te ha partido no solo ya hoy, sino que te parece su trayectoria con carreras en el banquillo y qué posibilidades le ves de aquí a final de temporada. No, una trayectoria muy, muy buena, ¿no? Muy buena. Digamos que es una trayectoria en la que el equipo ha ido creciendo año tras año. Este año ha dado un pasito más. Se ve un equipo con mucha seguridad, mucho convencimiento en lo que hace, en su juego. Un equipo también con mucha intensidad y mucha determinación. Las cosas le están saliendo bien durante la temporada. Yo creo que esta seguridad que está consiguiendo le abre las puertas de todo en esta temporada. Pero bueno, la temporada es muy larga. Depende de seguir con la continuidad, pero todo indica que si ha sido capaz el equipo de ir creciendo temporada tras temporada, pues se adivina que hasta final de temporada seguirá en esa línea, ¿no? Sí, a partir del martes empezará a trabajar con nosotros. Vale, ¿vale? Muy bien. Gracias.